Hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Te pregunto, ¿la nanomedicina es una nueva forma de hacer medicina? Yo no tengo respuesta, no sé vos, pero quien puede responder esta y otras preguntas es la doctora en Ciencias Exactas, Eder Romero, a quien tengo el gusto de acompañar hoy. ¿Cómo estás? Gracias por tu visita. Bueno, estoy muy bien. Muchísimas gracias por invitarme. Un placer para mí estar acá y contarles un poquito lo que hacemos en la universidad. Que es más que interesante. Veremos. Eder, tu título de grado básico es el de bioquímica. ¿Qué recorrido te llevó al encuentro con la nanomedicina? Bueno, fue cuando terminé mi tesis doctoral y viajé a hacer un postdoc a Holanda. Entonces tuve la oportunidad de conocer a profesores e investigadores que en ese momento trabajaban por el año 97 en la utilización de estructuras que podían vehiculizar drogas para llevarlas más eficientemente a los sitios donde debían ejercer su acción. Y en ese momento no se hablaba de nanotecnología aplicada a la medicina. Cuando regresé a la Argentina pensé en que tenía que aplicar todo eso que había aprendido a problemas de relevancia local que fueran útiles para nosotros y comencé a trabajar en un campo que poco tiempo después empezó a encuadrarse en lo que hoy se conoce como nanotecnología aplicada a la salud. Así fue como nació. ¿Sabes que estoy interesado? Quiero comprender el concepto nano. Te pido ayuda para entender su alcance o sus alcances, y que me diga si existe la nanociencia. Bueno, por supuesto que existe la nanociencia. La nanociencia en realidad es un conjunto de conocimientos básicos acerca de la manera en que se comporta la materia en la nanoescala. La nanoescala es un ámbito de tamaño que es intermedio entre los tamaños extremadamente pequeños, hablo del orden de tamaño de un átomo. Un átomo mide la décima parte de la milmillonésima parte de un metro, en ese orden. Es más grande que ese orden y es más chiquito que las células. En esa zona intermedia, que es la nanoescala, la materia se comporta de forma extraña y no sigue las mismas pautas que seguiría cuando la tenemos a escala, digamos, macroscópica. Un montón de sustancias empiezan a comportarse en forma extraña y su manera de interaccionar con el cuerpo, con las células, también es distinta. Entonces, todo ese conjunto de conocimientos es lo que se llama nanociencia. Y se puede aplicar a un montón de campos. La salud, la metalurgia, electrónica, el agro, etc. Me queda todavía ahí haciendo ruido de entender o interpretar. ¿Cuáles son los alcances? Bueno, los alcances son enormes, porque mediante la utilización de la nanotecnología y la nanociencia, si podemos definir a la nanotecnología como la aplicación práctica
de todos los conocimientos que nos da la nanociencia, nosotros podemos generar revoluciones impresionantes en diversos campos. De hecho, la nanotecnología es considerada una KET, una Key Enabling Technology, una tecnología capacitadora clave para generar nuevas industrias y nuevos puestos de trabajo y para generar un enorme impacto en este caso, la salud de la población. ¿Y qué aporte reciben los tratamientos médicos de la nanotecnología? Lo que la nanotecnología ofrece al campo de la salud son ventajas muy concretas. Una de ellas es tratamientos más cortos, tratamientos más eficaces, que aportan una menor efectos. ¿Más o menos invasivos? No, los tratamientos son invasivos, pero no por ser invasivos van a tener mayores efectos colaterales. Una ventaja que aporta la nano es reducir los efectos colaterales. Esto tiene especial importancia en el caso de los tratamientos oncológicos. El paciente que es tratado con una nanomedicina tiene efectos colaterales de menor intensidad y una mejor calidad de vida, por ejemplo. Eso en términos generales respecto a los tratamientos de enfermedades que hoy por hoy la medicina convencional no tiene herramientas para abordar efectivamente. La nano opera ahí. Digamos, no opera para resolver problemas que se pueden solucionar tomando un genión, sino problemas de extrema gravedad, con gran carga social, con gran sufrimiento para el paciente, con mucho gasto por parte de las coberturas médicas. En el campo diagnóstico, lo que ofrece es, medidas de detección que tienen una capacidad para detectar mucho más tempranamente y más velozmente las enfermedades. Es decir, que con síntomas que la medicina convencional recién puede identificar en estadios avanzados, la nano los puede detectar mucho antes y por ende iniciar tratamientos mucho más tempranos y efectivos. Contanos qué áreas convergen en el estudio de la nanomedicina. Bueno, la nanomedicina es transdisciplinaria, converge en un montón de áreas y podemos nombrar desde la química, la matemática, la física, desde las básicas hasta las tecnologías. Podemos hablar de biología, de ecología, de inmunología, de biología molecular, pero fundamentalmente la nanotecnología tiene como eje principal las nuevas propiedades de los materiales, tanto intrínsecas como en su interacción con las células y con los tejidos. ¿Cuál es el proceso de diseño de la nanomedicina? Bueno, para diseñar una nanomedicina, básicamente tenemos primero que conocer cuál es la enfermedad que nosotros queremos atacar. Una vez que conocemos el aspecto anatomopatológico, cuál es el problema a resolver, lo que se hace es diseñar un vehículo en la nanoescala, que técnicamente la podemos definir como con un límite inferior en el nanómetro, siendo el nanómetro la mil millonésima parte de un metro, y el límite superior 200 o 300 nanómetros. En ese ámbito de tamaño nosotros podemos diseñar un vehículo y de acuerdo a cómo sean las características estructurales de ese vehículo, incorporamos droga en su interior y podemos enviarlo a un determinado sitio del cuerpo para que ejerza su acción. Porque muchos tratamientos o no son efectivos o son sumamente tóxicos, como por ejemplo las terapias convencionales antitumorales, porque hay enormes dificultades para que el fármaco en cuestión acceda específicamente al lugar donde tiene que ejercer su acción. El problema con esos tratamientos es que el fármaco es inespecífico y va a atacar a un montón de tejidos que están sanos y que no lo necesitan. Se desprende entonces que te pregunte qué rutas se utilizan para administrar una nanomedicina. Bueno, las nanos se pueden administrar por distintas rutas, pero digamos la ruta que se emplea para producir los cambios más espectaculares en la performance de las drogas es la vía parenteral, la administración endovenosa de una nanomedicina. Y eso, digamos, tiene una serie de consecuencias complejas desde un punto de vista regulatorio, potencialmente tóxicos, que hay que estar muy bien preparado para poder abordarlas con éxito, ¿no? ¿Cuál es el fin de la nanomedicina regenerativa? Bueno, la nanomedicina regenerativa es la parte de la nanotecnología que utiliza las propiedades nuevas de lo que se llaman matrices tridimensionales de los tejidos.
para que un tejido pueda crecer, y de alguna manera podemos pensar para que un tejido se pueda regenerar, es necesario, entre otras cosas, que se le provea a las células que componen ese tejido de un andamiaje estructural, como el andamiaje de un edificio, sobre el cual uno va a poner ladrillos. Bueno, hasta ahora esos andamiajes se podían preparar de una forma bastante precaria porque no existía, digamos, un control fino de la arquitectura estructural de esos materiales. Con la nanotecnología podemos ofrecer ese control. Y entonces se pueden fabricar andamiajes tridimensionales con exquisita perfección sobre los cuales luego las células se van a ir a ubicar. Y hasta se puede reproducir en ciertas condiciones la microvasculatura que irriga esos tejidos. Eder, sos miembro fundador de la Asociación Argentina de Nanomedicina. Actualmente la presidís. Entre los objetivos y proyectos está el de fortalecer las políticas del área a través de programas. En la actualidad, ¿cuáles son esos programas o proyectos? Bueno, fundamentalmente Nanomed, que es la Asociación Argentina de Nanomedicina, está dedicada a difundir las actividades académicas del núcleo de investigadores que conformamos el inicio de esta aventura nanotecnológica aplicada a la salud en el país. Y en tal marco nosotros estamos organizando entre una y dos reuniones anuales, nacionales e internacionales, en donde tanto becarios como investigadores jóvenes e investigadores formados muestran y discuten cuáles son sus proyectos de investigación en el área y eventualmente las posibilidades de transferencia tecnológica de esos proyectos, porque el área de la nanomedicina sí o sí tiene que pasar por, digamos, son proyectos que tienen que trascender a través de actores que están más allá de las universidades. Necesitamos alianzas con empresas farmacéuticas, necesitamos aliarnos, o mejor dicho, pasar por la aprobación de organismos regulatorios, y bueno, todo ese tipo de conjunto de interacciones se discuten en esas reuniones que estamos teniendo periódicamente a través de Nanomed. En la previa me contabas que lo que te cuesta es el inglés. ¿Hay un porqué de que todo lo que se publica en relación a la nanomedicina esté en inglés? Bueno, el inglés es el idioma universal para todos los académicos. Sí. Y yo particularmente debo decir que me incomoda bastante tener que dar una conferencia en inglés, pero que bueno, intento hacerlo a pesar de que la realidad de los investigadores argentinos es que todo nuestro contexto sociopolítico y geográfico habla en español o a lo sumo en portugués, que no estamos tan acostumbrados como un colega europeo o canadiense o norteamericano a hablar en inglés. Pero bueno, debemos hacerlo porque ese es el idioma que nos permite comunicarnos con los chinos, los hindúes. Pensemos que los chinos son 1.200 o 1.300 millones de personas y la enorme catarata de investigadores asiáticos que está entrando al campo de la medicina es fabulosa. Así que celebro que tengamos ese idioma en común, que no sea el español, ¿no? Cuando la nanotecnología y la nanomedicina dialogan, ¿qué temas tocan? Bueno, básicamente cómo aliviar el sufrimiento de un ser humano o de un animal. Eso es lo que fundamentalmente se busca. Y debo decir que eso ha tenido un éxito parcial a través del diseño de distintos tipos de nanomedicinas que son efectivas en ciertos campos más que en otros. Y lamentablemente el tema de los antitumorales a través de la nanomedicina aún no ha podido ser resuelto. Yo creo que, y esto es una opinión personal, pero si se deben enfocar esfuerzos en obtener diseños de nanomedicinas efectivos para determinados contextos sociales, en países como el nuestro, los antiinfecciosos y las medicaciones que pueden resolver problemas cardíacos, por ejemplo, serían los antiinflamatorios en general, serían los que más éxitos nos darían, y dejaría los antitumorales para otro tipo de sociedades, porque no se ha hallado hasta el momento
el éxito que se buscaba si pensamos en la enormísima inversión en el orden de los miles de millones de dólares que se necesita para llevar a fin un medicamento nanotecnológico. Me quedé en tu cargo de presidenta de la Asociación Argentina de Nanomedicina. ¿Qué tipo de actividades desarrollan? ¿Efectúan congresos, encuentros con médicos, con distintos científicos? Sí, a nuestras reuniones vienen. ¿Hay algún encuentro anual ya predeterminado? Sí. Vamos a tener una reunión en noviembre de este año junto con otras grandes sociedades. Desde el año pasado nuestra técnica ha sido sumarnos a los grandes eventos académicos del país. ¿Cuáles son esos? Y, por ejemplo, la Sociedad Argentina de Inmunología, Sociedad Argentina de Investigación Clínica, que son SAI y SAIC, respectivamente, en donde concurren en el orden de 2.000, 3.000 investigadores. Ellos hacen reuniones conjuntas anuales y nosotros, los de la nanomedicina, tenemos la suerte de que estos colegas, en un diálogo muy abierto, nos han permitido ingresar y nos han dado un espacio, y de esa forma tenemos acceso al gran público académico. Y desde el año pasado hemos tenido muy buenísima recepción en ese sentido. Así que este año, en el mes de noviembre, en la ciudad de Buenos Aires, Nanomed va a estar presente junto con las otras grandes sociedades contando un poco lo que hacen. Aparte de los que describiste, ¿qué otros tratamientos médicos reciben el aporte de la nanomedicina? Bueno, los antiinfecciosos son un campo de acción muy importante, donde, como decía un profesor holandés mío, uno puede estar más o menos curado, parcialmente curado de una enfermedad infecciosa, pero no puede estar más o menos curado de un tumor. Entonces, en el campo de los antiinfecciosos, el rol de las nanomedicinas es extremadamente efectivo. Permiten eliminar eficientemente virus, bacterias, hongos, fundamentalmente, y permiten hacerlo a cambio de medicaciones convencionales que tienen enormes efectos tóxicos. Por ejemplo, la amfotericina B es un antimicótico que causa que el paciente, no como consecuencia de su micosis, sino como consecuencia del tratamiento con amfotericina B, tenga daños renales. Entonces uno puede tener un paciente que va a diálisis como un efecto colateral de un tratamiento antimicótico. Con una nanomedicina que utilice esa droga, ese efecto colateral se reduce y se puede administrar eficientemente más cantidades de droga para combatir la infección sin causar daños renales. Entonces, los antiinfecciosos están mostrando una performance realmente muy efectiva. Y actualmente se está trabajando en el desarrollo de nanomedicinas que permiten detectar en forma temprana la formación de placas vulnerables en los pacientes que corren ese riesgo, que son enorme cantidad de poblaciones. Se está trabajando en el desarrollo de agentes antiinflamatorios que se pueden aplicar a problemas cardíacos o a problemas de inflamaciones crónicas, como por ejemplo artritis o enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa, muy eficientemente. Hay nuevos tratamientos que se pueden enviar por vía pulmonar en forma inhalatoria para tratar enfermedades muy graves respiratorias, como por ejemplo la fibrosis cística, que lamentablemente tiene cursos clínicos bastante negativos. Y actualmente también se están desarrollando nuevas estructuras tridimensionales que van a permitir la generación o regeneración de órganos perdidos del campo de la medicina regenerativa. ¿Cuáles son las aplicaciones de la impresión 3D en el campo de la medicina? ¿Pero me lo contás después del corte? Perfecto. Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hola, hola, ¿cómo te va? Hoy queremos presentarte y mostrarte qué es lo que podés encontrar en nuestro canal. El ISEL TV es un programa de entrevistas que se construye a partir de diálogos producto de nuestras inquietudes. Debemos confesarte que quedarnos quietos no es lo que más nos gusta.
Lo que sí nos gusta, por ejemplo, es el arte en todas sus expresiones. Nos acompañan dibujantes, artistas plásticos, actores, músicos, bailarines. O vienen o nosotros vamos donde su obra se gesta, se expone, se muestra, se goza. También nos gustan las ciencias, los deportes y todos los temas de actualidad. Los temas de Lisel TV podrían clasificarse, pero a nosotros nos gusta más el caos. Un caos que nos organice, que supere contradicciones, que resuelva problemas, que problematice, que tensione, que distienda, porque esa es nuestra búsqueda. Las producciones siempre forman parte de un proyecto, y en el caso de Lisel TV, es importante que sepas que rodeando los programas está el proyecto educativo ISEL, con sus carreras técnicas y el colegio secundario que se está gestando. Abraza y acompaña a este proyecto el propietario de la idea, el Colegio Público de Martilleros y Corredores del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Este es nuestro estudio. Podés acercarte y visitarnos cuando quieras. Y si no, nos seguimos encontrando en donde queda el registro de lo que hacemos. A nuestro saludo habitual le agregamos el deseo de que no te quedes quieto, que tengas una larga y buena vida. Eder, antes de irnos al corte te preguntaba cuáles eran las aplicaciones de la impresión 3D en el campo de la medicina. Bueno, justamente, la generación de una estructura tridimensional cuya arquitectura esté controlada en la nanoescala puede obtenerse a través de impresoras. Impresoras que nosotros conocemos normalmente en actividades bidimensionales para efectuar dibujos o escribir sobre papel. Pero hay una nueva generación de impresoras que permiten generar estructuras empleando, en vez de tinta, polímeros, que son sustancias que al contacto con el aire se solidifican, que pueden estar en forma líquida y una vez que salen de su eyector se transforman en sólido. Entonces, esas impresoras operan en tres dimensiones. Y de esa manera uno puede ingresar datos a la impresora y la impresora los traduce en una estructura que tiene una determinada forma con determinado tipo de detalle exquisito estructural. Y ese es el andamiaje del cual yo te hablaba, sobre el cual pueden crecer adecuadamente las células que uno le ponga para regenerar un determinado tejido perdido. Está hablando de regenerar tejidos. Esta semana próxima pasada leía en un medio gráfico nacional que a través de las impresoras y por esto que vos haces referencia, se estaba logrando reconstituir el útero de una mujer, ¿no? Lo que no es un hecho menor dentro de todos estos avances que hay, ¿no? Con estos polímeros a los que vos referís y conocimientos que a mí me exceden, pero bueno. Estamos muy próximos a todo eso, ¿no? Digamos que estamos en una parte experimental, que es la parte preclínica, antes de llegar a un humano, pero que se están juntando los elementos para que en un plazo relativamente corto estemos en condiciones de poder regenerar determinado tipo de órganos vascularizados que podrían utilizarse en reemplazo de partes perdidas del cuerpo. Apelo a tu experiencia. ¿De cuánto será ese plazo? Bueno, yo no puedo decir una cantidad de tiempo, pero sí puedo certera, ¿no? Pero puedo estimar que tiene que estar en el orden no menor de los 5 años. Y bueno, pero 5 años es nada para este tipo de problemáticas, ¿no? Es muy alentador. No menor de 5 años y difícil que sea en la Argentina. Pero bueno, el mundo es global. Sin duda. Contame en qué consiste el proyecto MIMUS. El proyecto MIMUS, bueno, es un proyecto dirigido por, bueno, quien habla y la doctora María José Morilla en la Universidad de Quilmes. En el programa de nanomedicina, que es un programa que dirigimos bajo la Secretaría de Investigaciones y el Departamento de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes. Este proyecto es un proyecto tecnológico,
donde a lo que apunta es a obtener en gran escala nuevos materiales que se puedan aplicar a la construcción de distintos tipos de nanomedicinas. Serían nanobiomateriales. Y lo interesante de todo esto es que en realidad la industria farmacéutica, que va a ser el aceptor último de todos los biomateriales, se nutre de, digamos, un tipo de material que se llama lípido. Estos lípidos se extraen de animales, o de plantas, o de bacterias, o de hongos. Y esos son todos los lípidos que existen. En el proyecto MIMUS nosotros proponemos utilizar lípidos que van a venir de una fuente completamente diferente, que tiene enormes ventajas justamente por ser tan ajeno a lo que se utiliza normalmente, que son unos microorganismos que se llaman arquebacterias. Las arquebacterias son bacterias que viven en lugares extremos. Pueden vivir en volcanes, en fuentes de ácido, en altísimas temperaturas. En particular, MIMUS es un proyecto que va a explotar las propiedades de arquebacterias que viven en la sal. Se las llama halófilas, hiperhalófilas, porque viven en una condición tan salina que supera la salinidad del Mar Muerto. Bueno, en esas condiciones viven estos microorganismos. Y los lípidos que producen, que repito, no son ni de origen animal, con todos los problemas que puede tener un lípido de origen animal, ni son de origen vegetal, con todas las trabas que puede tener de origen ese tipo de material. Estos lípidos tienen propiedades excepcionales, exóticas, novedosas, y estimamos que pueden utilizarse tanto en el campo cosmético, como en el veterinario, como en el farmacéutico humano. Siempre que hay nuevo conocimiento, la ciencia avanza. Pero en ocasiones se producen riesgos. La anticipación es una de las maneras de prevenirlos. ¿Existe la nanoseguridad? Bueno, sí, digamos que existe toda una rama de la toxicología que se encarga de observar cuáles son los nuevos efectos tóxicos que pueden encontrarse en la aplicación de las nanomedicinas. Porque, como te dije, el grado de invasividad de las nanomedicinas es muy alto, ya que básicamente se las administra por vía endovenosa. Además de vía oral o inhalatoria o tópica sobre la piel, las aplicaciones más populares de los productos nanomédicos que ya están en el mercado son por vía endovenosa. Y eso puede traer una serie de digamos, alteraciones agudas para las cuales hay que estar bien documentado y preparado por si se desencadenan. Que no son ni más ni menos que los riesgos que también se pueden correr en otro tipo de medicación convencional. Solo que acá aparecen, son nuevos y son diferentes. Y también tenemos una serie de nuevas miradas acerca de los potenciales efectos que pueden causar sobre el sistema respiratorio todas las nanopartículas que no generó el ser humano en forma intencional, sino que se producen, por ejemplo, en los gases de combustión de los automóviles, en la eliminación de nanopartículas por erupciones volcánicas. Hay una serie de nanopartículas que andan dando vueltas en el aire que nosotros podemos respirar y que ahora se sabe que pueden causar ciertos efectos deleterios que antes ni imaginábamos en el sistema cardiovascular y en el sistema nervioso central también. Esos nanomedicamentos que decís que están en el mercado, ¿qué problemáticas o qué enfermedades atienden? Bueno, ¿a quiénes están dirigidos? Son antitumorales, básicamente. Son antitumorales y hay algunos medicamentos antiinfecciosos también. Pero básicamente el mercado hoy está dominado por los antitumorales. Y hay alrededor de 170 medicamentos nuevos que están a punto de terminar sus fases clínicas de estudios más avanzados y que se estima que en un plazo no mayor de 2 años ya están llegando al mercado. ¿Es exagerado decir que la nanomedicina es un camino para acercar la medicina a la gente? No, no es exagerado porque una de las intenciones, sobre todo en el campo diagnóstico de la nanomedicina, es generar sistemas de diagnóstico portátiles y que puedan llevarse directamente hasta el sitio donde debe efectuarse la medición.
Actualmente, por ejemplo, la rutina es tomar la muestra de un paciente y transportarla hacia el sitio donde se colecta la muestra y donde se la analiza en equipos enormes o por lo menos grandes que están en un determinado laboratorio central. La nanomedicina, en su versión más extrema, propone descentralizar por completo ese tipo de rutinas, minimizar o miniaturizar los sistemas de detección, se llama detección point of care, en el punto de interés, y llevar, digamos, uno puede pensar como cuando veíamos Viaje a las Estrellas, llevar en una pequeña virome todo un sistema de detección que hoy costaría cientos de miles de pesos y que necesitamos transportes y grandes equipamientos. Los patólogos van a tener que refundar su actividad y su profesión. Bueno, de hecho, con esto que vos acabas de decir. De hecho, yo soy bioquímica y cuando me llamaron de las federaciones bioquímicas para que les cuente acerca de la nanomedicina y qué nuevas cosas podía traer, yo les dije, lo primero que les dije es, les va a quitar el trabajo porque el laboratorio del bioquímico con este tipo de tecnología va a desaparecer en el tiempo. ¿Es posible que entre la audiencia haya personas que desean formarse en el campo de la nanomedicina o la nanotecnología? ¿Qué le recomendamos? Bueno, hoy no hay ninguna carrera, no existe la carrera de nanomedicina. Aparte, digo, ¿lo incentivamos a hacerlo? Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí, es un desafío. Es un desafío hacer nanotecnología en la Argentina. Es un desafío hacer investigación competitiva y poder mostrarla a los colegas del exterior, donde reciben mucho más financiación que acá, pero se puede hacer con inteligencia y con deseo y sobre todo con mucha pasión, se puede hacer. Y lo que sí les puedo decir es que la Universidad Nacional de Quilmes ha implementado, en este momento está en revisión por la CONEAU, el primer posgrado de nanotecnología aplicada a la salud humana, que es una especialización que va a durar 2 años y que cuenta con un staff selecto de profesores de distintas áreas, porque esto es, como les dije, transdisciplinario, donde esperamos recibir desde médicos, ingenieros, físicos, químicos, biólogos que hayan hecho su carrera de grado, que estén ejerciendo su profesión, pero que quieran interiorizarse en qué elementos le aporta la nano para poder aplicar a resolver los problemas de salud mejor. Para finalizar, Eder, ¿en qué estadio científico se encuentra la nanomedicina en la Argentina hoy? ¿Y cuáles son las perspectivas a futuro? Ya me anticipaste que de acá a 5 años íbamos a tener alguna solución. Pero es más calentador lo tuyo. No sé si acá, eso también lo dije. Bueno, en la actualidad en la Argentina hay, digamos, una cantidad bastante pequeña de grupos de investigación formados que están trabajando con el diseño de distintos tipos de nanomedicinas, no obstante lo cual están surgiendo gran cantidad de nuevos jóvenes investigadores de CONICET que están abarcando, enfocándose en nuevas temáticas nano. Y eso es sumamente alentador. Es un llamado a las nuevas generaciones también a que se integren a la Asociación de Nanomedicinas. Es un llamado a que vengan y puedan discutir Nanotex sus trabajos. ¿Era? Nanomed. Nanomed, perdón. Un llamado a que vengan y puedan discutir sus trabajos en el ámbito adecuado con colegas que están en ese campo. Es un llamado a los jóvenes, por supuesto que sí. ¿Hay alguna página de Nanomed? Sí, 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 tenemos nanomed.ar, nanomedar, sin punto, .com. Perfecto. Nanomedar.com, lo ponen en Google y aparece inmediatamente. Gracias por tu aporte, espero que hayas estado cómoda. No, muchas gracias, sumamente cómoda y gracias por esta oportunidad de nuevo. A vos también, gracias por acompañarnos. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y buena vida. Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hola, hola, ¿cómo te va? Hoy queremos presentarte y mostrarte qué es lo que podés encontrar en nuestro canal. El ISEL TV es un programa de entrevistas que se construye a partir de diálogos producto de nuestras inquietudes.
Debemos confesarte que quedarnos quietos no es lo que más nos gusta. Lo que sí nos gusta, por ejemplo, es el arte en todas sus expresiones. Nos acompañan dibujantes, artistas plásticos, actores, músicos, bailarines. O vienen o nosotros vamos donde su obra se gesta, se expone, se muestra, se goza. También nos gustan las ciencias, los deportes y todos los temas de actualidad. Los temas de Lisel TV podrían clasificarse, pero a nosotros nos gusta más el caos. Un caos que nos organice, que supere contradicciones, que resuelva problemas, que problematice, que tensione, que distienda. Porque esa es nuestra búsqueda. Las producciones siempre forman parte de un proyecto. Y en el caso de Lisel TV, es importante que sepas que rodeando los programas está el proyecto educativo ISEL, con sus carreras técnicas y el colegio secundario que se está gestando. Abraza y acompaña a este proyecto el propietario de la idea, el Colegio Público de Martilleros y Corredores del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Este es nuestro estudio. Podés acercarte y visitarnos cuando quieras. Y si no, nos seguimos encontrando en donde queda el registro de lo que hacemos. A nuestro saludo habitual le agregamos el deseo de que no te quedes quieto, que tengas una larga y buena vida.